Thank you.
Estoy haciendo el recorrido que hacía hace años. Como veis, antes no había la acera. Aquí debajo está todo lleno de tapas de registro, que es donde van las tuberías, todas aquellas que en su día visteis antiguamente. Estoy haciendo el mismo recorrido que hacía. No estaba esta parada, no estaba la acera. Y yo seguía por aquí. Tampoco estaba la rotonda, que la veis ahí. Y yo seguía caminando, atravesando la rotonda, seguía recto. Todo esto estaba vallado y no se podía pasar. Ahora no puedo pasar porque está aquí la rotonda. Y ahí tenéis de nuevo al final. Y yo llegaba justamente hasta allí, hasta donde el edificio blanco que sí estaba. Bueno, pues aquí tenéis el mismo recorrido desde la otra acera. Esa rotonda no existía, donde están los coches girando, pero sí se veía ya vallado justamente donde va el coche azul. Esa parte de la rotonda sí se veía, y por ahí venía yo caminando. No existía esa rotonda, y allí, pues si os situáis, allí donde estaba el McDonald's, justo al lado del edificio blanco, que ese sí que se ve en el vídeo, antes de construir el McDonald's, que ahora queda tapado por él. Bueno, como veis, esto ha cambiado mucho. No sé si os acordáis, unas tuberías rojas y negras que había, pues están justamente aquí debajo. Aquí veis, pues son ya las tapas de fundición, de la luz, de teléfono, del alumbrado, pues están justamente aquí debajo. Y aquí está el McDonald's otra vez. Este es justo el trocito de curva, que se ve cuando lo grabé hace años, y bueno, pues este trozo es el que quería enseñar. Bueno, pues aquí está el McDonald's acabado, todo hierro, acero y cristales. Acordaros de lo que había al principio, solamente hierro, y ahora esto es el acabado final. Y ahí todavía se ve parte del desmonte que se hizo en su día.